Bueno, Berto, ¿qué nos hablas hoy aparte de tus problemas? Voy a hablar del himno del PP. Hombre, gran himno. Un momento, Musicalmente hablando, cuidado con amigos, lo que represente el himno os puede gustar más o menos. La calidad de la música, eso es indiscutible. Y si lleva tanto tiempo, es que mala no es. Hombre, vamos. Porque si fuera mala, la hubieran quitado. Oye, pa, pa, para, para, na, 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 na. La letra, la de una persona que tiene poco dinero, pocos recursos, está trabajando en una fábrica, imagínate, o una empresa, y de repente tiene una idea. Sí. Y entonces va a su casa y empieza a desarrollarla. Y eso coincide musicalmente para mí con el pam, 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 pam. Y entonces empieza a desarrollarla, empieza a ocurrírsele cosas, dice, joder, tengo que abrírselo, a ver si encuentro un amigo que me ayude a hacer los planos y tal. Pam, para, pam, pam. Y ahora quiero, se tira varias noches trabajando, pam, 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 pam. Y sigue hasta que por fin consigue la idea total, sin tener recursos, y se sale de la empresa y se monta en su casa, como hicieron Hewlett-Packard en el garaje, o como hizo Steve Jobs cuando Apple, se van al garaje de su casa o a una habitación y crean una idea que cambia la realidad y que crea un gran proyecto. Y eso es tatara, tatá, 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 el culmen. Madre mía. Bien, según su compositor, el himno del PP es la historia de un señor que tiene una idea, se mete en un garaje y se hace rico. Lo que toda la vida se ha llamado vocación por ser mecánico. Claro. Pero esto es... Bueno, ¿qué os parece? Es un poco sutil, ¿no? Sutil. Es lo contrario a como va Bob Pop normalmente. Un beso, Bob. Ya. Desde el respeto. ¿Te refieres a vestido? Vestido, vale, vestido, vale. Sí, hombre. Pero oye, ole la versión del tío que no es improvisada. Y sin apenas droga. Mira, le ha dado muchas vueltas al tema. Lo que hemos hecho es rodar un videoclip que recrea la historia de este señor y su garaje tal como nos la ha contado el compositor. Yo creo que es lo que merecía. Claro, hombre. Vamos a verlo. Realizada por especialistas. No intente emprender en España. Ningún empleado ha cobrado nada. De hecho, ningún empleado ha cobrado. Sí, señor, un emprendedor. Muy bien. Oye, y viendo esto, esta explicación un poco kafkiana del tío, el himno del PSOE tendría algún significado. Vamos a escucharlo. A ver. ¿Qué tal? ¿Una cuerda de borracho? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Eres mi mejor amigo! ¡Dimite, no! ¡Apárate tú! También es un poco la sintonía de una serie de dibujos de los 80, ¿no? Sí. Mira, ponlo. ¡Los socialistas! ¡Corre, Rubalcaba! Sí, bueno. Sí, un poquito sí. O del telecupón, ¿sabes? ¿Eres socialista? Sí. Este año tampoco vas a ganar. Pero, bueno, telecupón, teleadivinación, aquí... ¿Qué he dicho? ¿Telecupón? Yo quería decir teleadivinación. Vale. Telecupón también podría valer. ¿Qué significa todo esto? ¿Lo sabemos? Bueno, no, pero podemos intentarlo. A ver, escuchando el himno, pues esto es... A ver, polo. Un señor... ¿Qué te sugiere? A ver, a ti. Un señor ve una rosa roja y tiene una idea. ¿Viste una rosa? Se siente pletórico, inspirado por las musas del socialismo. Claro, va a hacer algo. Va a poner la idea en marcha, con decisión. Sí. Va a ir a venderla a la calle porque es pakistaní. Claro. Pero resulta que no se la compra a nadie. Claro. Porque se la quiere vender a un señor que le dice, no, es mi mujer, es mi hermana. Ya. Que esto lo uso yo bastante. Ya. Digo, es mi hermana. Acaba un poco a lo mejor la
¿No acaba un poquito en down? Bueno, esto es lo máximo que me da este himno. Se nota que no hay garajes y eso hace que floje, ¿no? Ya, ya, ya. Y solo hay que ver cómo está el partido. Bueno, ya si eso intentamos localizar al compositor, que lo habrá, supongo, de este himno, y preguntárselo. A lo mejor tiene su teoría. Me indican que no podrá ser que el compositor acaba de afiliarse a Podemos. Bueno, lo dejamos.